Alí Asaf. Alí. ¿Me has oído? ¿Por qué no paras? ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo con algún paciente? No, yo quería hablar contigo. ¿Por qué estás así? ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué? Qué cínica. ¿No fuiste tú la que me dijo que me alejara y te dejara en paz? Pues eso estoy haciendo, alejándome de ti. Sí, pero ahora necesito que me escuches. ¿Ah, sí? ¿Ahora eso es lo que quieres? Lo siento, pero yo no soy tu juguete, Ilul. No vas a ordenarme que vaya y yo sin pensar voy a ir. Yo no soy así. Necesito una relación normal. Primero me dices que me quieres y después me dices que me aleje. Tienes razón. Yo debería pedirte perdón por todo esto. ¿Perdón? ¿Vas a pedir perdón? Eso es una novedad. Me precipité antes de saber algunas cosas. Te traté mal, eso lo sé. Siempre haces lo mismo. Eso lo haces para ganar tiempo. Pero te diré que para mí no es diferente. No exageres. Sé bien lo que digo. No exagero. Vale. ¿Y qué quieres que haga? Estoy intentando disculparme. Lo intento, aunque me cueste. ¿Por qué no me dejas que lo haga? Porque me cansas y te cansas a ti misma. Deberías hacerle caso a Selim. Quédate en casa mañana. No vengas al hospital. Descansa un poco. Cálmate. Por favor. Vías abiertas. Está inconsciente. Necesito ver al GCS. Sí, doctor. ¿Qué estás haciendo aquí, si se puede saber? ¿Dónde voy a estar? Me llamaron por un paciente y he venido. Déjame hacer mi trabajo. Es mi paciente, no hace falta. Vale, pero he venido hasta aquí y puedo encargarme yo. ¿Le disteis analgésico, Samo? Te lo repito, es mío. Yo tomaré las decisiones. ¿Por qué eres tan terco? Esperen. Somos todos una gran familia. No podemos estropearlo. Vamos, no nos peleemos, no causemos tensiones. ¡Samet! Se acabó la discusión. Es mío y Samet me está ayudando. Llévalo a que le hagan un TAC. Alí Asaf. ¿Qué haces? ¿Va a ser así desde ahora? ¿Por qué? Tú no eres así. Es como si hubiera otro Alí delante de mí. Ya. Estás intentando castigarme. No lo entiendes, Ilul. De lo que hablamos anoche fue de nuestra relación. Esto es distinto. No es profesional que confundas el trabajo con las relaciones personales. Aprende a distinguirlo. ¿Y me lo dices tú? Tiene gracia. Yo jamás confundo mi vida personal con la profesional. Y estamos teniendo una discusión innecesaria. Me quedaré con el paciente.
¿Por qué? Porque eres mi ayudante, Eilul. Soy tu docente, tu superior. Mira, no digo que dude de tu talento, pero sé que te cuesta luchar en los momentos más difíciles. Y creo que eso es lo que te está pasando ahora mismo. Ya está. ¿Has ensayado el discurso antes de venir? ¿Eh? ¿Lo sueltas para no perder tiempo? Sé sincero conmigo. ¿Por qué me haces esto? Vale. Seré sincero, entonces. ¿Quieres saber qué veo cuando te miro? Dímelo. Así sabremos qué problema tienes. No es mío el problema, es tuyo. Cuando te miro solo veo a una Eilul perdida, que no sabe frenar y está perdiendo el control. Esa Eilul veo. Estás delirando. Por desgracia, es la verdad. No sabes cómo parar. Si nadie lo hace por ti, te darás contra un muro, Eilul. ¿De verdad crees que puedes detenerme haciendo esto? Lo voy a intentar. Porque no quiero que sigas estando triste, rota o sintiéndote perdida. Quiero que te tranquilices y vuelvas a ser tú, Eilul. ¿Como superior? Sí, como tu superior. Me voy a acordar de esto, Samo, y tú también. Prepárate. Doctor, la doctora Eilul me la tendrá jurada a partir de ahora. ¿Qué haces tú aquí? Me invitó el doctor Ali. Vete, por favor. Es mi paciente. Quiero elegir quién entra a quirófano. El paciente es mío y la operación ha empezado. No sigamos con el tema. Entonces me lo has quitado. Su estado era crítico. Estaba empeorando. Intenté tratar el aneurisma con un método vascular en la sala de angiograma, pero se reanudó la hemorragia. Ya veo. 100 miligramos de manitol. 125 miligramos de solumedrol. Provocará una hernia cerebral. No habrá tiempo para ello. Comprueba las pupilas, por favor. Pupila dilatada fija. Sin reflejo faríngeo. Está en muerte cerebral. Ponedla a la izquierda. No hay trauma craneal. Pupilas fotorreactivas. Cadera y pelvis estables. Rigidez abdominal. Contracción bilateral y ronquidos. Puede que tenga un trozo de escombro en la garganta. Hay que hacerle una traqueotomía. Laringoscopia mejor. La traqueotomía es más rápida y es urgente. Y más peligrosa. Tiene que sobrevivir. Laringoscopia, por favor. Sí, doctor. ¿Y el otro paciente? Ahora mismo lo están lavando. ¿Aliasaf, intentas desquiciarme o qué? ¿No habíamos dejado ya el tema? En absoluto, queda mucho. Primero la cirugía.
y ahora cambias la medicación a uno de mis pacientes. ¿Cómo has podido hacer algo así sin consultarme? Comprobé sus síntomas. Necesitaba un anticonvulsivo de urgencia. No había tiempo que perder. ¿Ah, sí? Esa decisión es mía, no tuya. Hago mi trabajo, Eylul. ¿Tu trabajo es robarme cirugías y pacientes? Como siempre te pasa, enfocas mal la situación. Mira, Eliasaf, soy neurocirujana. Si dudas de mis capacidades como médico, ve y denúnciame. Pero no vuelvas a actuar a mis espaldas. Eylul... ¡Suelta! ¿Y eso? No es nada. ¿Que no es nada? ¿Sangras? No es nada grave. De verdad, no es nada. ¿Hicimos lo que pidió la doctora? Así es, señor. Pero debo admitir que su petición era muy extraña. Es la primera vez que lo veo. Vamos a verlo. ¿Te duele? Si digo que sí, ¿me besarías? ¿Qué morro tienes? No pierdes oportunidad. No es fácil verte tan preocupada, señorita. Déjame que disfrute el momento. ¿Por qué no dijiste nada? Podríamos haberte cosido mejor. Lo aprendí de ti. No entiendo. Hacerlo todo tú sola, resolver los problemas sin decirle nada a nadie. Desaparecer sin más y simplemente huir. Es lo que haces. Eso es más propio de ti, Eylul. Eso es todo. Así que es culpa mía. Y también tendré la culpa de que estés herido, ¿verdad? Otra vez enfocas mal la situación, Eylul. ¿Y cómo tengo que enfocarla? ¿Qué es lo que no entiendo? Dime. Vale, te lo explico. ¿Sabes por qué hoy te he quitado a ese paciente? Sí, lo hiciste para castigarme. No. ¿Por qué crees que iba a castigarte? No tenía posibilidades de sobrevivir, Eylul. No quería que te vieras envuelta en algo en lo que ibas a fracasar. Mira, Eliasaf, me tenéis demasiado cansada. Estoy harta de tener que repetir lo mismo. Deja que viva lo que tenga que vivir, bueno o malo, pero déjame que vivan las cosas yo misma. Si quieres decirle eso a otros, díselo. Pero no me metas en el mismo lote que a ellos. Selim es igual que tú. No necesito que me protejan. Ni lo necesito ni lo quiero. No es porque seas tú, sino porque eres una doctora que forma parte de mi equipo. También he hecho lo mismo por Fati. ¿Ah, sí? Pues no hace falta que te molestes conmigo. La doctora de tu equipo aprendió desde pequeña cómo protegerse sola. ¿Entiendes? Tranquilo, doctor. Crees que mientes bien, pero se te nota en cuanto te veo la cara. ¡Qué pesado! No entiendo por qué te importa tanto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué? ¿Intentas ligar conmigo? Te van a expulsar por mi culpa.
Olvídate de mí. Deberías pensar en ti misma. Estás en un lío. No estoy acostumbrada a todo esto. Me apaño bien sola. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué iba a hacerlo? Te he dicho que te apoyaré. Pero necesito saber qué pasa para hacerlo. Papá, creo que Ilul tiene razón. Se tapó la negligencia que causó la muerte de su abuela. ¿Tú sabías algo de eso? Papá. No, hijo. Me preguntaste si te quería. Sí, te quiero. Te quiero más que a nadie en este mundo, incluso más que a mí misma. Pero si hicieras algo así, no te lo perdonaría. Todos somos responsables de la muerte de aquella mujer, pero saberlo no la ayudará en nada. Mejor que piense que lleva años obsesionándose en vano. ¿Por qué lo hiciste? Estoy yendo al hospital. Reacciona. Papá. 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 ¡Que alguien venga! Por favor, si alguien me oye, que venga y me ayude. Papá. Papá, vuelve conmigo. Papá. Fibrilación ventricular. Traed el carro de parada. Una ampolla de adrenalina. Daos prisa. Pipec, coge esto. Vamos, daos prisa, chicos. Por favor. ¿Desfibrilador? Listo. 120. Listo. Todos atrás. Vamos, papá. Vamos. 3, 2, 1. Otra vez. 200 julios. Vamos otra vez.
Papá, vamos, vamos. 3, 2, 1. Otra vez, vamos. 250. Todos atrás. Vamos, papá. 3, 2. Vamos, papá, vamos, vamos, vamos. He salvado tantas vidas hasta ahora. Más de las que puedo contar. Para mí, salvar una vida era tan fácil como respirar. Ahora la vida de mi padre está en mis manos y no puedo defraudarlo. Quizás Suleiman tenga razón. Ya no eres mi padre. Ya no eres mi padre, Sihanur Denizoglu. No nos parecemos en nada. No somos familia. Ojalá no le hubiera gritado la última vez que le vi. Ojalá no le hubiera roto el corazón con esas palabras. Entonces ahora tendría más fuerzas para volver conmigo. Perdón, perdón. Ali Asaf, déjame. Ali. Ali Asaf, déjame. Selim. Perdóname, papá. Por favor, no quiero que eso sea lo último que te diga. Por favor, vuelve, papá. Abre los ojos. Dame otra unidad. Por favor.